Se inició el campeonato, se inició la Copa Inca el día viernes con resultados interesantes, aunque fue una jornada con pocos goles. Pocos goles, poco público, muy pocos goles en realidad en el promedio. Pero, por ejemplo, Universitario frente al Vallejo. Dos equipos candidatos al título, pero la U bien lejos de su real rendimiento. Bueno, veamos. Así es, vamos a empezar a apreciar las imágenes. Las tribunas norte y sur no fueron habilitadas. Hay una sanción sobre estas dos tribunas. Cuando aquí apreciamos las primeras situaciones de peligro, el penal contra el jugador de la Universidad César Vallejo fue contra Requena ahí dentro del área. El pase había sido de Inostroza y lo transforma aquí en Rolly. Tejada, ¿no? El panameño Tejada elige la mano derecha, a la mano izquierda, perdón, abajo. Bien ejecutado por el panameño que antes jugó en el equipo del Juan Auris. Hasta ahí, la experiencia del panameño, el buen juego del equipo del Vallejo parecía que lo complicaba más a Universitario Deportivo. Había salido a jugar con todo Vallejo, se tomó el partido como si fuera una final, mientras que Universitario hasta el momento sigue en deuda futbolística, generó poco en situación de ataque. Bueno, lo principal de Universitario en la campaña del año pasado fue ese juego de toque en el medio campo con desdoblamiento ocupando los espacios vacíos. Ahora, Universitario parecía un equipo empachado de fútbol. No le salía nada a Universitario de Deportes. O sea, lento el pensamiento y el accionar de la U. Pero fíjate aquí, ¿cómo presionaba Vallejo? Se invirtieron los papeles, ¿no? Lo que aprendió bien el año pasado Universitario se olvidó. No le salió eso de la presión alta, no dejarle espacio a los jugadores de Vallejo, que aquí abrían la cancha. Buen partido de Chiroque por el lado izquierdo, juntándose con Rabanal. Este Millán, que es un jugador lento, con todas las comodidades. Cuando aquí hay otra penal a favor de Vallejo, y lo termina amarrando el pana Tejá, bien en el arquero Carvalho. Al mismo lugar lo llega a intuir y finalmente lo termina fallando el panameño. Bueno, sí, el panameño eligió el mismo lugar. Lo que pasa es que cada jugador, cada atleta tiene un lugar preferido que tiene su técnica, su coordinación ahí. Y también Universitario gozaría después de un lanzamiento desde el punto penal. Aquí todavía son imágenes de la primera etapa. Con su velocidad trataba de inquietar Gómez. El árbitro sacó muchas tarjetas amarillas. Terminaron expulsando también a Franco Enrique Navarro. Aquí viene el tiro libre a favor de Universitario, que reiteramos, en la primera etapa generó poco. El remate, Raúl Ruiz Díaz fue el que más lo intentó. Ahora, aquí ya estamos en el segundo tiempo. Sí, Universitario se desordenó. Algo se corrigió en el segundo tiempo, ya con Universitario se quedó con 10 hombres también. Otra vez Chiroque, ¿eh? Por el lado izquierdo, con sí, bastante pero velocidad. Te impresionas con poco. Chiroque no jugó tan bien. Lo que pasa, que más facilidad. Aquí hay el penal para Universitario, Rolly. Exactamente. La falta contra Martínez de parte de Guadalupe. ¿Quién se pone delante de la pelota? Raúl Ruiz Díaz, que está pensando en otra cosa. O sea, ¿cómo le van a dar el penal a Ruiz Díaz? Mira, la mete en la base del poste. No la mete. La pelota rebota en la base del poste. Raúl Ruiz Díaz tiene un problema con su padre, con los problemas de la justicia o la policía, lo que sea. No puede estar metido 100% en el partido. Otro tenía que haber choteado el penal. Claro, quizá fue mala la indicación para que él vaya a ejecutar el penal. Como tú dices, estoy de acuerdo. Chiroque tuvo un partido donde gravitó por su velocidad, aunque no desequilibró en el tema de la definición. Aquí sale muy bien Carvalho. La U mejora con el ingreso de ¿quién? De Reiner Torres, que otorgó en el medio campo, y también el de Martínez. Pero es imperdonable cómo tiene algunos inconvenientes la gente de la Vallejo, porque la U con 10 habían expulsado a un jugador en la primera etapa. La U con 10 lo llega a complicar en este partido, que pudo haber tenido un marcador más amplio a favor de la Universidad César. Con 10 y con poquito, y lo que preocupa es cómo va a encarar su partido de Copa Libertadores. Así tendrá que mejorar, pues, ¿cuánto? ¿50%, 40% Universitario? Habían expulsado a la Escuaga, no tuvo un buen partido. Universitario dejó mucho que desear. Segundo encuentro donde no logra tomarle la mano al partido y el gol es el principal ausente del cuadro merengue. No sabe lo que es ganar si sumamos partidos amistosos, Copa Libertadores y ya torneo oficial Copa Inca. Bueno, la explicación de los protagonistas. Vamos a verlas, vamos a escucharlas. Los rivales que son mezquinos y que no brindan nada para el espectáculo y que solamente esperan una pelota de contragolpe, nada más. Es muy difícil a veces jugar así también, no es fácil, ¿eh? Y encima que el equipo no está jugando bien. Ya he dicho, no voy a hablar mejor. Bueno, yo siempre digo que uno tiene que saber en su momento perder, ¿no? Creo que si ustedes vieron el partido, se dieron cuenta que en todo momento fuimos para adelante. En ningún momento fuimos un equipo como él lo dice, pero es así, ¿no? Es un tipo que no le gusta perder.
pero ya estamos, ¿no? Hay que saber perder. Hay que saber. La soberbia de él, espero que este año le vaya tan bien, ¿no? Creo que, a ver si yo creo, como le dije en su momento, o que será pues por lo que le hicieron a Galique, o que quizás que las consecuencias son estas, ¿no? A veces uno cuando obra mal, mal le va en la vida. Así que nosotros nos vamos contentos porque supimos jugar en todo momento, tuvimos oportunidades claras y llevarse 3 puntos de acá, vamos a ver qué rival viene acá y saca 3 puntos como lo hemos sacado nosotros. Y es valioso empezar con el pie derecho, ¿no? No, siempre es importante empezar ganando y mucho más tratándose el rival de esta noche que fue Universitario. Que lo superamos bien, con autoridad, hicimos las cosas de principio como corresponde, generamos nuestras propias situaciones de gol, lo definimos en un penal y lo pudimos haber definido también al final del primer tiempo, pero el segundo tiempo se hizo mucho más parejo, pero igual recuperamos la pelota y nuevamente tuvimos el control del mismo. El equipo no está jugando bien, le tenemos que encontrar la vuelta, ¿sí? Seguramente analizaremos durante los próximos días qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no está pasando, pero el equipo no está jugando bien, eso es evidente. El segundo tiempo sí, se hizo un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo físico, con un hombre menos, ante un rival que se metió atrás, que no propuso nunca nada, porque el rival no propuso nada. Si ustedes me dicen que el rival propuso algo, nosotros creo que con 10 tuvimos mucho más posesión de balón. Nos vamos contentos porque bueno, en ningún momento el equipo bajó los brazos y siempre vimos a la U como un rival de respeto, ¿no? ¿Por qué no se pudo ampliar el marcador? Son esas cosas que se dan en un partido. Un penal que, bueno, así como metió el segundo falló el pana, pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que se ganó y tenemos tiempo para corregir esos errores, ¿no? Realmente. ¿Complicado? El campeonato recién comienza. Es la primera fecha. Yo no lo veo tan complicado. El equipo no arranca bien, arranca mal, arranca jugando mal. Sufrimos la expulsión de un jugador, lo cual complica aún más todavía. Y no sabemos jugar contra equipos que se meten atrás. Hay algo puntual con Ruiz Díaz, no está pasando también por un buen momento, ¿no? El Chato nos ha dado muchas alegrías. Nos ha regalado el haber sido el goleador del campeonato. Él fue una pieza clave y fundamental en nuestro equipo. Y no se habrá olvidado de jugar al fútbol. Simplemente es un mal momento y nosotros lo tenemos que entender así, entender de esta manera. Él volverá a ser el jugador y el goleador que fue hasta hace un mes y medio. Hasta hace un mes y medio nadie lo cuestionaba. Hoy aparentemente lo quieren cuestionar. Se nos lesiona a Dalton el otro día en el juego. Se nos lesiona a Diego Chávez. Gracias a Dios recuperamos a Duarte. Y bueno, vamos a ver quién va a acompañar a Duarte allá en Bolivia.